sobrevivieran al accidente, no sobrevivirán a este lugar. Un amigo me dijo que está grabando algo nuevo aquí. Algo que no puedes ni imaginarte. ¿Por qué nos toca la misión de la empresa? Es decir, incluso si alguien sobrevivió a esta mierda cosa imposible, seguro que no aguantará mucho más. No tenemos bastante gente para cubrir una zona tan grande. No sé qué carajo probaba aquí, pero espero que no esté cerca. ¿En serio pensamos que encontraríamos algo vivo aquí, escondido entre la maleza? Siempre quise ser un gracias a Dios que no lo soy, o ahora estarían levantando mis pedazos. ¡Oh, mierda! Si sobrevivieran al accidente, no sobrevivirán a este lugar. El amigo me dijo que está grabando algo nuevo aquí. Algo que no puedes ni imaginarte. Dios, los edificios están arriba. No creo que encontremos a nadie, al menos no entero. ¿Qué listo eres? Así que todos están muertos porque lo dices tú, ¿no? Sí. ¿Y si cierras la puta boca y abres los ojos y algún matón del servicio del gobierno aparezca de la nada y... ¡Cúyese a la zona de refugio! ¡Quiero visual del objetivo! El traslado. Esto es horrible. Mira, tengo un dolor de cabeza insoportable, así que guarda tus comentarios. Esto es una mierda. Llevamos aquí una eternidad y no hay nada. Cállate, por favor. Bastante tengo con estar aquí. No se oye ni un suspiro. Acá tampoco hay movimiento que reportar. Todo tranquilo en mi zona. No hay nadie aquí. ¿Quién sería tan idiota? Esto es absurdo. Aquí no hay nadie. Que no hay nada aquí, podría decírtelo yo. Lo mismo digo, nada que reportar. Debería comprobar eso. Ok, iré yo también. Espera, eso fue... ¿Qué? ¡Disparo!
¿Quiénes son estos tipos? No hay nada por mi lado. Acá tampoco se ve nada. Los restos de los accidentes son horribles. ¿Viste el humo? Vengan a la isla, decían. Nadie pudo sobrevivir a eso. Tú solo sigue buscando. Nuestro trabajo es encontrar a cualquiera que haya suficientes hombres para rastrear un área tan grande. Tardaremos mucho, este lugar es enorme. ¿Para qué crees que servía este hangar? No creo que nadie sobreviviera. No vi nada. Estos tipos no vinieron aquí de vacaciones. Son asesinos. No sé por qué buscamos supervivientes. ¿Quién podría seguir vivo después de esto? ¡Puta madre!
¡No te muevas de ahí! ¿Quién eres? Me invitaron. ¿Ustedes quiénes son? Más soldados. Puedes darte la vuelta y regresar de nuevo montaña abajo. Las cosas están tensas, ¿sabes? Cuidado cómo manejas tu arma. Y está prohibido disparar en Erwin. ¿Y qué es Erwin? La cueva. Así la llamamos. Entra. ¿Qué es este lugar? Plantar verduras a luchar por la libertad. ¿Muchachos andan bien? Somos los únicos que quedamos. Sin radio, sin drones. Entre los dos tenemos 2 fusiles y 8 cargadores. Esta gente tiene agua. Y algunos suministros. ¿Viste este lugar, amigo? Es increíble. Sí. Parecen ser buena gente, pero todavía nos controlan. ¿Saben quién derribó nuestros helicópteros? Ni idea. Pero claramente ahí fuera hay enemigos. Me agarré a golpes con enemigos que se hacen llamar Wolves. ¿Saben con quién lidiamos? De momento lidian conmigo. ¿Eres quien está al mando acá? ¿Quién lo pregunta? Lo pregunto a mi cargo. Soy Nomad, oficial al mando de esta operación. Por operación, supongo que te refieres a este desastre. Oye, viejo, compórtate. Solo quiero saber por qué un grupo de hombres se lanzó desde el cielo hasta nuestro paraíso. Pues porque alguien hundió un barco de la marina cerca de la costa. Y el archipiélago Auroa dejó de comunicarse. Nos enviaron a averiguar qué pasó. Lo siguiente que sabemos es que derribaron a nuestros helicópteros. Casi la mitad de mis hombres murieron. Lo único que sé es que hubo una especie de golpe militar. ¿Conoces a Sentinel? El contratista militar. Impusieron la ley marcial usando el viejo método de pisarle el cuello a quien no cumpla. Skelltech aún desarrolla equipo de alta tecnología. Como siempre, solo que ahora son armas. No es exactamente la utopía de libertad que Jace Skell anunciaba. ¿Dónde está Jace Skell? Ah, el mismísimo jefe de Skelltech. Ajá. No sabemos, pero sus drones vigilan estas islas. ¿Así que crees que es parte de esto? No sabemos por qué. Ok. Intentaré averiguarlo. Lo pondré en mi lista. Ahora, ¿puedo ver a mis heridos? Sí. Tu hombre no se calla y necesita descansar. ¿Puedes calmarlo? Y luego ven a verme. Te enseñaré todo esto. ¿Alguna vez pensaste que tu vida sería así? Da igual. No contestes.
¿Viste venir esto cuando apareció Skell? Holt. Hey. ¿Qué tal, amigo? No mal. ¿Quiénes sobrevivieron? Tranquilo, amigo. Hago todo lo que puedo. Malditos superhéroes. Aquí. Toma, otro superpoder. No encuentro a Midas. Pero Weaver... Todo tranquilo, amigo. Nos ocuparemos de ello, ¿ok? ¿Y el Wasp? Con las comunicaciones bloqueadas, no puedo contactar con el barco. Hablaré con Matt Schulz, el jefe. Puede que me deje algún barco. No te preocupes, regresaré con ayuda. Vete. ¿Alguna vez pensaste en cómo lo verán desde el otro bando? ¿Una vez viste venir esto?
¿Alguna vez te viste haciendo esto? Esta misión fue dura. Tantas muertes. Tanto sufrimiento. Mis hermanos murieron a manos de un hombre en quien confiamos en su momento. Pero somos Ghost. Solos somos formidables. Juntos somos imparables. Otros han sobrevivido. Y yo encontré a los más letales. Como equipo, atacaremos con uñas y dientes al enemigo. Vengaremos a nuestros muertos. Porque somos Ghosts. Estarán disponibles a partir de su primer contacto con Erewhon. Fury, Fixit y Vasili se pueden activar y desactivar a su antojo. Podrán personalizarlos por completo desde el primer momento. La personalización incluye todos los atributos físicos, así como su equipo, el equipamiento y los atuendos. Pueden modificar a los compañeros igual que al personaje principal. Y siempre los seguirán en lo que hagan. Si optan por el sigilo, se equiparán con silenciadores y se agacharán, o se echarán cuerpo a tierra. Pero si deciden disparar abiertamente, los apoyarán sin reticencias. Una vez desplegados, podrán darles distintas instrucciones a través del menú de órdenes. Sus compañeros pueden obedecer 4 órdenes distintas. Pueden pedirles que se reagrupen en su ubicación, que mantengan su posición actual, que vayan a un lugar específico y que disparen a los enemigos cercanos. Pueden darles órdenes cuando quieran, incluso mediante los binoculares o el dron. Cuando se acerquen a posibles amenazas, los compañeros les avisarán y las marcarán automáticamente. Veo a un enemigo. Si pueden ver bien a los enemigos, podrán coordinar un disparo sincronizado en el que cada compañero elige un blanco e incluso ajustar los 3 drones de disparo sincronizado para abatir hasta 7 objetivos a la vez. Los compañeros van armados en todo momento. Un rifle de asalto versátil, apto para cualquier situación, y un arma principal que podrán modificar a su antojo. Además de mejoras de rango y bonificaciones pasivas, los compañeros tendrán el armero a su disposición, y el arma que elijan afectará su comportamiento en el campo de batalla. En función del tipo de arma que tengan equipado, los compañeros adaptarán su distancia de ataque y cadencia de disparo, desde empuñar escopetas a corta distancia hasta disparos de francotirador desde muy lejos. Naturalmente, si los hiere, la prioridad de los compañeros será intentar rescatarlos. Para ello, primero concentrarán sus disparos en los enemigos cercanos y luego irán a buscarlos. Y esperarán que hagan lo mismo por ellos, sobre todo porque podrán transportarlos a un lugar seguro si la situación lo exige. Nos vemos en el campo de batalla, Ghosts.
¿Estás preparado para esto? ¿Cómo va todo? Bien. Pero escucha, tengo que enseñarte algo. Ahí sobre la mesa. ¿Lo conoces? Sí, se llama Victor Coast. Es un soldado de la vieja escuela. Supongo que está aquí con la CIA. Bueno, si es un topo, es posible que pueda ayudarnos. Según tengo entendido, está en algún lugar cercano a los canales. Creo que deberías empezar a buscar por ahí. De acuerdo, a ver qué consigo descubrir. Fue un buen hallazgo. Me alegra poder ayudar, aunque acabe hecho polvo. ¿Cambió algo desde que se emitió esa transmisión? Unos proscritos me dieron comida y equipamiento. Creo que tratan de... Es un placer oírte. Vi los informes de tu actividad en Auroa. Buen trabajo. La conspiración se degradó. Pero el FSB nos dijo que Stone se asoció con un grupo de ultranacionalistas rusos. Tienen un depósito de armas químicas. Creemos que pretenden usar la tecnología de los drones para lanzar un ataque terrorista coordinado contra Estados Unidos. Millones de nuestros compatriotas están en peligro. Vas a tener que eliminar a los líderes de esta nueva organización para desmantelarla. Stone es la máxima prioridad. Te enviaré una lista actualizada con los objetivos. Esto viene de lo más alto. Pero el Congreso y todo el mundo nos observa, así que no podemos enviar apoyo. Bien, entendido. No te defraudaré. Contamos contigo, Nomad. Buena suerte. Cuando Sentinel vino, ¿creíste que las cosas terminarían así? ¿Estás preparado para esto? Thank you.
transmisión tiene alguna repercusión? Unos proscritos me dieron comida y equipamiento. Creo que tratan de forjar una alianza. ¿Alguna vez viste venir esto? Mira alrededor, a ver qué te gusta. ¿Vio algo desde que se emitió esa transmisión? Unos proscritos me dieron comida y equipamiento. Creo que tratan de forjar una alianza. ¿Drones? ¿Colocarán esta cosa en drones?
Lo sé. Los Ghosts hacen todo lo posible para evitarlo. Muy bien. Suerte que encontraron este lugar. Rowan Brown conocía este lugar hacía tiempo. Supusimos que una tierra sagrada sería buena como santuario. Aunque es bastante húmeda. Todavía trabajamos en ella. De momento conseguimos que no nos encuentren. Y estando toda tu gente, la nuestra y algunos empleados de Skelltech, no parece que sobre espacio para quejarse. Oye, no me quejo. Me parece genial. No pareces un empleado de Skelltech. No. Yo era marine en la base naval que había aquí. Algunas de las personas que ves, como María, mi mujer, vivían en la base con sus familias. Cuando la Armada cerró la base en los 90, unos cuantos nos quedamos acá. Trabajamos duro para hacernos un hogar en Auroa. Y ahora estorban a Sentinel. Casi toda mi gente vive acá por ahora. Yo no he regresado a casa desde hace 1000 años, pero me quedaré a proteger a quien sea. Ustedes, los soldados, pueden quedarse si no dan problemas. Y si echan una mano. Te lo agradecemos. Sería una isla muy bonita si no fuera por los militares y los drones asesinos. Lo era. Yo solía salir de la base e ir a pasear. De joven me marchaba con la mochila al hombro y caminaba por semanas. Yo ya tengo mi dosis de vistas estupendas. Estas islas fueron cambiando de manos. Son como una cápsula del tiempo. A veces me digo a mí mismo que tengo que volver a salir y verlo todo antes de hacerme demasiado viejo. Aunque, ¿quién sabe a dónde llegaría ahora? Hablaremos más tarde. Nos vemos. ¿Qué éramos nosotros? ¿Nuestras vidas? ¿Parte de un ensayo? Parece que es lo que somos para esos cabrones. No. Mi vida no será la prueba de un método genocida. Pienso exigir a Schultz que organice una reunión en cuanto tengamos la cura. Hay que discutir cómo hacer pagar a Sentinel por el daño causado. ¿Sabes algo de Sentinel? Los haremos pagar con creces. No tengas miedo. No pude evitar escucharlos. ¿Hay algún problema? No lo sabemos. Nuestro amigo Samuel desapareció. ¿Un colono? Solía hacerlo, hasta que le dio por vivir solo. No es que perdiéramos mucho, en mi opinión. Le gusta cazar su comida. Dice que le hace estar más cerca de la naturaleza o algo así. Luego trae al campamento las pieles y la carne que le sobran y nunca se lleva nada a cambio. No lo entiendo. Parece que es muy capaz de cuidarse solo. La semana pasada estuvo acá gritando algo de un grupo de tipos de Sentinel en su tierra. Se llevaron unos ciervos que cazó y destrozaron sus trampas. Y de pronto, esta semana, nada. Samuel siempre tuvo mal genio y en este lugar, en estos momentos, si le dices lo que no debes a quien no debes, bueno, ya sabes. Sí, lo sé. Díganme, ¿por dónde suele andar? Normalmente está al sureste del manglar del jardín, en la zona noreste del Gar Arm. Veré si puedo encontrarlo. Gracias. Gracias. Te lo agradezco. ¿Cómo están los niños? ¿La transmisión tiene alguna repercusión? Unos proscritos me dieron comida y equipamiento. Creo que tratan de forjar una alianza. Hola. Vaya maquinaria que tienen aquí. Sí, es una belleza, ¿verdad? Estos solo son labores de mantenimiento.
Pero sí, montamos un sistema de energía hidráulica con partes impresas en el laboratorio 3D. ¿Imprimieron las partes? Increíble, ¿eh? Deberías ver las cosas que estaban montando en la startup. Claro, podían imprimir diseños mucho mayores. Maquinaria compleja, mecanismos, todo eso. ¿En serio? La idea era que todo el mundo tuviera acceso a esta tecnología. Pero cuando Sentinel tomó el control de la isla, empezaron a imprimir partes para sus drones. No está bien. ¿Otra vez con lo mismo? Mira, ya conocemos tu opinión. Cuando vi lo que estaban haciendo con el programa, me largué y me uní a unos colonos. Pero oye, si te interesa, ¿por qué no le echas un ojo a la empresa? ¿Dónde está? Se llama Polymorph Modeling. Está en la zona suroeste de las ensenadas de contrabandistas, al oeste del pantano. Te lo agradezco.